¿Conoces la historia de la perrita Laika? Entre los grandes nombres de la carrera espacial, hay uno incluso más conocido que el de muchos astronautas. Se trata de Laika, una pequeña perrita que se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. En el video de hoy, te invitamos a descubrir el increíble viaje de Laika y lo que este significó para la exploración espacial. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Viajamos hasta el año 1957, en el antiguo estado de la Unión Soviética. El 4 de octubre de ese año, los soviéticos consiguieron poner en órbita el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. Pero las presiones de la carrera espacial llamaban a algo más espectacular. Había que llevar a una persona al espacio. Sin embargo, eso era demasiado peligroso todavía, ya que los sistemas de soporte vital de las naves estaban lejos de ser fiables, y a pesar de los equipos de entrenamiento, se sabía demasiado poco sobre los efectos reales que podría tener la puesta en órbita y posterior regreso para el cuerpo humano. El líder soviético de ese momento, Nikita Rushov, solicitó que se lanzara un satélite artificial al espacio para el día del 40º aniversario de la Revolución Bolchevique, el 7 de noviembre de 1957. Cuando se recibió esta solicitud, ya se estaba construyendo un satélite más sofisticado que el Sputnik 1, pero no estaría listo sino hasta un mes después de la fecha requerida, por lo que fue descartado. Para cumplir con la fecha límite de noviembre, tendría que construirse una nueva nave. Específicamente, Rushov quería ofrecerle a sus ingenieros un espacio espectacular, una misión que repetiría el triunfo del Sputnik 1, aturdiendo al mundo con proezas soviéticas. Los planes se asentaron en un vuelo orbital con un perro. Los ingenieros soviéticos de cohetes habían previsto con antelación una órbita canina antes de intentar vuelos espaciales humanos. Desde el año 1951, había lanzado un total de 12 perros al espacio suborbital en vuelos balísticos, trabajando gradualmente hacia una misión orbital, posiblemente en algún momento de 1958. Para satisfacer la demanda de Rushov, el vuelo orbital canino fue acelerado para su lanzamiento en noviembre. El 12 de octubre de 1957, se decidió comenzar a construir el Sputnik 2 para poder realizar esta hazaña espacial. Además de la misión principal de envío de un pasajero para vivir en el espacio, el Sputnik 2 también contenía instrumentación para la medición de la radiación solar y rayos cósmicos. La nave estaba equipada con un sistema de soporte vital que consistía en un generador de oxígeno y aparatos para evitar envenenamiento por oxígeno y para absorber dióxido de carbono. Se añadió un ventilador diseñado para activarse cuando la temperatura de la cabina superaba los 15 grados Celsius. Con el propósito de mantener la temperatura del animal, se proporcionó suficiente comida en forma gelatinosa para un vuelo de 7 días, y la perra fue equipada con una bolsa para recoger los residuos. Adicionalmente, se diseñó un arnés para ser colocado el animal, por lo que no había cadenas para restringir sus movimientos al sentarse, ponerse de pie o acostarse, ya que en la cabina no había espacio para dar vueltas. Un electrocardiograma monitorizaba la frecuencia cardíaca y la instrumentación adicional medía la frecuencia respiratoria, la presión arterial máxima y los movimientos de la perrita. Laika fue encontrada como una perra callejera vagando por las calles de Moscú. Los científicos soviéticos optaron por utilizar perros callejeros de Moscú, ya que se asumía que estos animales ya habían aprendido a soportar las condiciones extremas de frío y de hambre. Este espécimen era una hembra mestiza de 5 kilos, de aproximadamente 3 años de edad. Laika es el nombre ruso de varias razas de perros semejantes al husky. Sería el nombre popularizado en todo el mundo. La prensa norteamericana la apodó Mutnik, como un juego de palabras sobre el Sputnik. Su verdadera raza es desconocida, aunque generalmente se acepta que fue parte husky y otra raza nórdica, y posiblemente parte terrier. Adaptar a la perra al confinado espacio de la pequeña cabina del Sputnik 2 requirió que permaneciera en compartimientos cada vez menores, por espacios de hasta 20 días. El extenso confinamiento causó que dejase de orinar o defecar, causando que se deteriorase su estado general. Los laxantes que se suministraron no mejoraron su condición, por lo que los investigadores encontraron que lo único que resultaba eficaz eran los largos periodos de entrenamiento.
Laika fue luego colocada en centrifugadoras que simulaban la aceleración del lanzamiento de un cohete y en máquinas que simulaban los ruidos de la nave espacial. Esto hizo que sus impulsos cardíacos se duplicasen y su presión arterial aumentara. El 3 de noviembre de 1957 se lanzó Sputnik 2. Al alcanzar la máxima aceleración después del despegue, el ritmo respiratorio de Laika aumentó de 3 a 4 veces lo normal y su frecuencia cardíaca pasó de 103 a 240 latidos por minuto. Al alcanzar la órbita, se desprendió exitosamente la punta cónica del Sputnik 2. La otra sección de la nave que debía despedazarse no lo hizo, impidiendo que el sistema de control térmico funcionara correctamente. Se desprendió parte del aislamiento térmico, permitiendo que la cápsula alcanzara una temperatura interior de 40 grados Celsius. Tras 3 horas de microgravedad, el pulso de Laika había descendido a 102 latidos por minuto. Este descenso en la frecuencia cardíaca había tomado 3 veces más tiempo que lo experimentado durante el entrenamiento, lo cual le indicaba el estrés bajo el que estaba la perrita. Los datos telemétricos iniciales mostraban que, aunque Laika estaba agitada, estaba comiendo. Durante muchos años, la Unión Soviética dio explicaciones contradictorias sobre la muerte de Laika, diciendo a veces que la perra había muerto por falta de oxígeno cuando le fallaron las baterías o que se había recibido eutanasia. En 1999, fuentes rusas aseguraron que Laika sobrevivió por lo menos 4 días y después pereció por el sobrecalentamiento de la nave. En octubre del 2002, el científico Dmitry Malashenkov, quien participó en el lanzamiento de Sputnik 2, reveló que Laika había muerto entre 5 y 7 horas después del despegue, debido al estrés y el sobrecalentamiento. El Sputnik 2, con los restos de Laika, orbitó en la Tierra 2.570 veces durante 163 días. La nave se desintegró al entrar en contacto con la atmósfera el 14 de abril de 1958. El Sputnik 2 no fue diseñado para ser recuperable y siempre se tuvo la intención de que Laika muriera. La misión desencadenó un debate mundial sobre el maltrato y los experimentos con animales para avanzar en la ciencia. El 11 de abril del 2008 fue inaugurado un monumento en honor a la perra Laika en el centro de Moscú. Dicho monumento fue colocado en un centro comercial cerca del Instituto de Medicina Militar, donde medio siglo atrás ocurrieron los experimentos científicos con la participación de la célebre perrita. La figura de bronce de 2 metros de altura representa uno de los segmentos de un cohete espacial que se transforma en una mano humana, sobre la cual está el cuerpo de Laika. A pesar de ser una historia con un final triste, el nombre de Laika siempre vivirá en la memoria de la humanidad. Afortunadamente, hoy en día, somos más conscientes sobre el uso de los animales en la ciencia y existen varias leyes para evitar el sufrimiento y maltrato de ellos. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego.